Buenos días, estimados usuarios. A nombre de la SUNAR, SUNAR Registrado número 9, de unidad, vamos a dar inicio al SUNAR Te Capacita con el tema denominado transferencia a cargo del abogado Peña B. La trayectoria profesional del abogado ha sido registrador público desde el 2017. Trabajó en las siguientes áreas: registro fiscal de ventas y plazos, luego en el registro de garantías mobiliarias y en el registro de propiedad vehicular, en el área de transferencias. Cuenta con estudios de especialización en la maestría de Derecho Civil y Comercial y maestría en Derecho Registrado Notarial. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio. Para contestar una llamada, pueden hacerlo en el pasadizo de afuera. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas con la finalidad de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha va salida de emergencia en caso de sismos. Y para el público que se encuentra de manera virtual, las siguientes recomendaciones: mantener sus micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica. Finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirá las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema y deberán ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, les presento el cual pedimos un par de aplausos. Buenos días, con todo, ¿puedo empezar? Adelante, doctor. Buenos días. Buenos días con todos. Mi nombre es Pablo César Peñavera, soy registrador público encargado en el registro de transferencias, la coordinación de bienes muebles. El tema que hoy nos convoca para poder conversar y a modo también de una pequeña ponencia, luego estaré gustoso de responder sus preguntas. Comenzaremos por el tema de hoy que nos convoca, que es la transferencia vehicular, ¿no? Como una pequeña introducción, veremos que la transferencia vehicular tiene cuatro características, que es consensual, con elementos como las partes, el bien, que él supuestamente señale la condición si es a título oneroso o gratuito, la formalidad que es el acta notarial y la inscripción que es potestativa. Dentro de esto, ¿qué podemos destacar? Es consensual, ¿por qué? Porque siempre es la participación de tanto un transferente como adquiriente. En este caso, la clásica transferencia vehicular, la que siempre casi se maneja a nivel de registros, es la compraventa, ¿no? O sea, tiene que haber un comprador, perdón, un vendedor, o la parte activa, ¿no? Un vendedor, un comprador, digamos que es casi el 80% de las transferencias por compraventa, pero esto no implica de que sea absoluto. Puede haber también casos de donación, un donante donatario, ¿no? Puede haber también una dación en pago. Puede haber también como nos ha sucedido, sorteos. Puede haber también un caso de transferencia por fenecimiento de sociedades gananciales, etcétera. Pero vamos a darnos a entender de que siempre es consensual, porque siempre hay digamos que hay un acuerdo de por medio. Compra el que vende y el que compra, el que dona y el donante, el que se, digamos que se beneficia con esta transferencia. Por eso le decimos que es consensual. Sus elementos clásicos en una transferencia son las partes: transferente, adquiriente. El bien, vamos a determinar que el bien en este caso, como se trata de transferencias vehiculares, el bien vendría a ser nada más que el vehículo en cuestión, plenamente identificable con una placa de rodaje, ¿no? Y que para nosotros, en realidad, más que la placa de rodaje, es la partida registral. Cada placa de rodaje, que para ustedes es el medio de identificación, para nosotros es una partida registral. Cada placa de rodaje, al momento de hacer la inmatriculación, se le asigna una partida registral. Y para registros públicos, es más que la placa, es la partida, porque la partida va asociada a la placa. Otro de los elementos señala que es ese título oneroso, título gratuito, ¿no? A título oneroso, la clásica compraventa, en donde señala obviamente cuál es el precio de venta y si es a título gratuito, también nos señala la valorización. Más adelante vamos a darnos una idea de lo que es justamente esta transferencia respecto a lo que es a título gratuito, porque es muy importante señalar la valorización.
porque muchas veces nos ha sucedido en las actas notariales que hacen la transferencia, pero no señalan de manera adecuada si es a título gratuito, no señalan la valorización, ¿no? Y si también se está transfiriendo la totalidad de las acciones, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero solamente quería, como un modo de acápite, señalar la formalidad, que es el tercer concepto que estamos señalando acá, es la formalidad es por acta notarial. Hasta antes, creo que algunas personas que ya lo deben haber visto, creo que ya deben haber visto anteriormente, se consideraba que las transferencias era por contratos privados con firmas legalizadas, ¿no? Lamentablemente, como muchas personas ya deben haber visto, no digo todos, pero digamos que algunas personas que han trabajado anteriormente en notarías o que han, o que han visto cómo se hacían las transferencias antes en el registro vehicular o en el anterior Ministerio de Transportes, cuando todavía el registro vehicular pertenecía al Ministerio de Transportes, se hacía por contratos privados con firmas legalizadas, pero lamentablemente, ¿qué sucedía? Que muchas veces el problema era de que se prestaba mucho a la falsificación de las firmas, tanto del notario como que a veces, muchas veces también sorprendían al notario. Entonces, la intervención de las partes contratantes, tanto del que compraba como que vendía, me refiero al transferente y al beneficiario de la transferencia. Entonces, para justamente, digamos, no desaparecer del todo, pero sí aminorar la presencia de este problema, era de que la formalidad a partir del año, si mal no me equivoco, fue con el decreto legislativo 036, se hace que las formalidades de transferencia ya no iba a ser por contratos privados, sino por acta notarial de transferencia. Estas actas notariales de transferencia, obviamente, se iban a hacer a nivel de notario, de la elección de las partes contratantes, y la presentación era cautiva, o sea que solamente el notario o sus dependientes debidamente acreditados en la oficina registral podían hacer la presentación del documento notarial para su calificación posterior en registros públicos y si ésta cumplía con los requisitos de nuestro reglamento y el pago de los derechos registrales correspondientes, se procedía a la inscripción correspondiente a favor de la persona que se encuentra en calidad de adquiriente del bien. En cuanto a la inscripción, dice que es potestativa, ¿por qué? Porque siempre el documento, no, bien sea notarial o bien sea un documento administrativo, porque no solamente calificamos documentos, la transferencia solamente se hace por documentos notariales, también puede suceder que se hagan transferencias judiciales. Transferencias por órdenes de medidas administrativas como los ejecutores coactivos de algunas instituciones públicas que también tenemos, siempre están sometidas a una calificación registral. Era por eso de que necesariamente la calificación registral que está establecida en nuestro tubo del Reglamento General de los Registros Públicos se entiende de que por tal razón es potestativa, porque siempre va a haber una calificación registral de la documentación que se presenta a registros públicos para ser, digamos, no solamente sometida a calificación, sino también el cumplimiento de los pagos derechos registrales o al arancel registral, como ustedes le quieran decir, y posteriormente a ese filtro se procedía a la inscripción registral, ¿no? Y si aún así no cumplía con algunos requisitos, podría ser sometida también a una esquela de observación, como ustedes ya lo habrán visto. Y si esta era subsanada conforme a los requerimientos de la esquela y que el registrador había expuesto, se procedía con la inscripción registral correspondiente. Por eso se le conoce como potestativa. Ahora, la transferencia vehicular dice que la transferencia de la propiedad de una cosa determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición, con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal. Eso dice el artículo 947. A modo de digamos, de contenido legal a la transferencia, ¿no? Lo que vendría a ser la transferencia según lo que establece nuestro Código Civil. Nuestro reglamento vehicular, nuestro reglamento del registro de vehicular está amparado, obviamente, previamente en lo que dice el Código Civil. Y nosotros encontramos nuestras disposiciones para las transferencias registrales de nuestro reglamento
amparadas en este artículo, que es el 947 del Código Civil. Ahora, ¿qué dice el reglamento propiamente dicho? Porque nosotros, como usted, conocimiento de todos ustedes, nuestro reglamento, nosotros calificamos en base al reglamento, como digamos, como acopio de ayuda principal para la inscripción registral. Nuestro reglamento vehicular, seguido de nuestro reglamento general de registros públicos, sobre ciertos vacíos que pudieran haber, aunque casi nunca los hay, porque prácticamente el reglamento, el registro vehicular, digamos que ha captado casi todas las posibilidades de transferencia que se puedan presentar a nivel registral, ¿no? Entonces, casi siempre, digo yo, porque a veces no es raro que ocurran ciertas cosas que obviamente después recurrimos al Reglamento General de Registros Públicos para tratar de encontrar una solución para la inscripción registral, pero se dan casos casi anómalos. Prácticamente en su totalidad, digamos que casi el Reglamento General, el reglamento, quiero decir, de transferencias, ha captado casi todo ese tipo de transferencias. Ahora, ¿qué dice el artículo 65 del reglamento de registro de la propiedad vehicular? Dice, para efectos de la calificación registral, se presume que hay la presunción de tradición y la tradición ficta, ¿no? Bueno, eso ya es ampliamente conocido, en el que se entiende de que cuando yo ya he suscrito el acta notarial de transferencia y lo estoy llevando a registros públicos, se entiende de que ya ha habido la entrega del bien. A eso nos referimos la presunción de la tradición, ¿no? Se entiende de que yo, como vendedor, ya he transferido el bien en forma, digamos, material, en este caso el vehículo, y el comprador ha recibido el bien de manera física, ¿no? Y al momento de redactar nosotros ante el notario el acta notarial, se entiende de que ya ha habido la entrega material del bien, ¿no? En cuanto al artículo 66, nos habla de la presentación cautiva del acta notarial de transferencia y dice de que solamente la puede realizar el notario y no procede la presentación conjunta de dos o más actas notariales de notarios. ¿Qué quiere decir acá? Esto es muy importante porque justamente nos remitimos a lo que yo les había dicho en el anterior PPT, en el que decía que la inscripción de la formalidad. En la formalidad, cuando hablábamos de la formalidad del acta notarial. ¿Qué sucede acá? De que la presentación es cautiva, porque solamente una vez que yo, digamos, vendedor, voy a la notaría con mi comprador y suscribimos el acta notarial de transferencia, el notario no me va a dar a mí, digamos, ni como comprador ni como vendedor, el acta para que yo vaya y la tramite ante registros públicos. Va a ser solamente el notario quien, una vez elaborada el acta notarial, lo va a ingresar a registros públicos, bien sea por el sistema de intermediación digital, en este caso, que actual, hoy por hoy creo que todos lo sabemos, de que todas las transferencias que son, digamos, elaboradas en las notarías, solamente pueden ser presentadas a través del sistema de intermediación digital. Entonces, es el notario quien tiene, digamos, la presentación, es por eso le dice presentación cautiva, porque solamente es el notario, la única persona la que va a poder acceder a presentar ante los registros públicos el acta notarial que se ha elaborado en su notaría. A menos, obviamente, que hayan las famosas encargaturas en las que algunos notarios asumen la responsabilidad de algunas notarías en tanto por algo se les considera licencias otorgadas por el Colegio de Notarios correspondiente. Ahora dice, no procede la presentación conjunta de dos más actas notariales de dos notarios distintos. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el caso de los SIT, justamente a lo que estaba aludiendo yo, nos ha sucedido que a veces, por ejemplo, en una sola presentación nos traen dos actas notariales, hasta tres transferencias, ¿no? El titular registral se lo transfiere al señor A, el señor A se lo transfiere al señor B y el señor B se lo transfiere al señor C. Si esas tres transferencias corresponden al mismo notario, no hay ningún problema. Tranquilamente el notario le ingresa al sistema de intermediación digital y lo presentan y nosotros lo calificamos. Pero ¿qué sucede de que cuando traen dos actas notariales distintas, es sometido a calificación y cuando es sometido a calificación,
verificamos de que son dos notarios distintos. Entonces, he ahí lo que dice el artículo 66, ¿no? Que no procede la presentación. Ojo, no que vamos a decir que el documento no es válido, simplemente que la presentación no es procedente cuando se trata de dos actas notariales emitidas por dos notarios distintos. ¿Qué nos dice el artículo 69? Transferencia de propiedad de cuota ideal. Se deberá indicar de la proporción de la cuota en relación con la totalidad del vehículo. Perdón. El copropietario deberá indicar de manera específica la totalidad o proporción de su cuota ideal, que es materia del acto. Acá, por ejemplo, ¿qué vemos en este tipo de transferencias? Sucede muchas veces que el propietario del bien no solamente es una persona, sino son dos, y no necesariamente es una sociedad conyugal. A veces sucede que son copropietarios, ¿no? O sea, digamos, dos personas solteras o una persona que se encuentra en sociedad conyugal y otra persona que se encuentra como soltera son propietarios de un mismo vehículo. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, es muy importante que cuando vayan a la notaría, ¿no? En el acta notarial se señale en relación a mi cuota, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, Paulo Peña, estoy transfiriendo mi vehículo y yo con el señor Juan Pérez somos copropietarios de un mismo vehículo. En el acta notarial tengo que señalar cuál es la proporción que me corresponde a mí, el 50%, el 20%, el 30%. Y si eso, ese porcentaje, estoy transfiriéndola. Y eso tiene que ser plasmado en el acta notarial de transferencia, ¿no? Y si de esa proporción que a mí me corresponde, estoy transfiriendo la totalidad o una proporción, porque también esa es otra cosa que también siempre tenemos que señalar en el acta. Entonces, vamos nuevamente. En el acta notarial, si yo soy copropietario con otra persona y yo como copropietario transfiero las cuotas que me corresponde, tengo que señalar, uno, el porcentaje que me corresponde, cuánto de mi porcentaje si estoy transfiriendo la totalidad de mi porcentaje, y respecto a ese porcentaje, si estoy transfiriendo la totalidad o solamente una proporción. Si soy dueño del 50%, tengo que señalar, además, que estoy transfiriendo la totalidad de ese 50%. Y si no estoy transfiriendo la totalidad, tengo que señalar que yo soy dueño del 50% y que de ese 50% estoy transfiriendo solamente una proporción. ¿Para qué? Para que justamente cuando se haga la transferencia y ya figure en la partida registral los nuevos propietarios, no haya confusiones respecto a que cuánto transferí, porque digamos, no fue mi intención transferir la totalidad de mi porcentaje, no vaya a ser que yo desaparezca como propietario, ¿me entienden? Entonces es muy importante señalar eso en el acta notarial de transferencia, porque ha sucedido muchas veces y obviamente las actas notariales que no contienen este tipo de información son sometidas a observación hasta que justamente se subsanen ese tipo de situaciones para evitar casos como lo que yo les estoy señalando, ¿no? Ahora, ¿qué dice la transferencia por donación? La transferencia por donación tiene las siguientes características, que dice valorización del bien, cargas que ha de satisfacer el donatario, derecho de reversión, anticipo de legítima y revocatoria de donación. Ahora, ¿qué sucede en las transferencias por donación? Siempre en las transferencias por donación tiene que haber una valorización del bien, y no porque el reglamento lo exija, sino porque nuestro Código Civil sí lo ha establecido. Establece que necesariamente tiene que haber una valorización del bien. Nos ha sucedido muchas veces que nos traen el acta notarial de transferencia y dice, yo, Paulo Peña, transfiero mi vehículo en calidad de donación o a título gratuito, también como le quieran decir, a favor del señor Juan Pérez, y todo perfecto, pero revisamos el acta y por ningún lado del acta han señalado la valorización del bien. Entonces es muy importante que señale la valorización del bien, si no, necesariamente va a ser sometido a una observación y obviamente a una posterior intervención notarial con un acta ratificatoria o un acta aclaratoria conforme al artículo 48 de la ley de notariado, y necesariamente, como les digo, tiene que haber una valorización en esa razón cuando se trata de las transferencias por donación.
las caras que ha de satisfacer el donatario, ¿no? El derecho de reversión. ¿Qué sucede? De que a veces sucede de que las donaciones señalan derechos de reversión. Y esos derechos de reversión, ¿qué va a hacer el registrador? El registrador, cuando inscribe la donación, va a anotar de manera automática algún tipo de derecho de reversión que se haya establecido previamente en el acta. Si el acta no ha establecido ningún derecho de reversión, obviamente no vamos a inscribir algo que no ha figurado en el acta notarial de transferencia. Por eso es muy importante que si se va a hacer una transferencia por donación, señalen las condiciones a las que está sometida necesariamente esta donación. De lo contrario, lo que ustedes no señalen en el acta no se va a inscribir en la partida registral. Ahora, respecto al anticipo de legítima, dice, deberán acreditar la calidad de heredero forzoso. ¿A qué se refiere con esto? A que si yo como padre de familia transfiero mi bien en anticipo, ¿cuál es la única manera de acreditar que la persona a la que está siéndose beneficiada con esta transferencia de anticipo legítima? Solamente con la partida de nacimiento. No hay otra manera por la cual yo pueda yo acreditarle a una persona, a una tercera persona, esta calidad de heredero forzoso. O sea, hay que también tener en cuenta necesariamente eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que las actas notariales muchas veces insertan la partida de nacimiento. Otros no lo hacen. Entonces, ¿qué hacen? Adjuntan al acta notarial de transferencia, cuando presentan los títulos, y dicen transferencia por anticipo de legítima. Y en anexos adjuntan la partida de nacimiento. Eso también es completamente válido para hacer la calificación registral. Bien lo insertan, porque entiendo yo que si ya se insertó el documento en el acta notarial, es que el notario ha tenido, ¿no?, la vista de la partida de nacimiento. Y lo único que quería yo es simplemente verificar de que la persona que se ve beneficiada con la transferencia por anticipo legítima figura como hijo del titular registral. Y ya insertada en el acta, yo no había ningún problema. Si no se inserta en el acta, como documentos anexos, también pueden adjuntar la partida de nacimiento, obviamente expedida por en este caso, por la autoridad que se encarga de expedir este tipo de documentos, ¿no? Ahora, la revocatoria de donación, en este caso, la tiene que señalar necesariamente el donante. Y eso también se señala en el acta notarial de transferencia. Como les dije con respecto a los derechos de reversión, hay que siempre señalar este tipo de documento, este tipo de condiciones en las actas notariales cuando se donaciones, porque lo que ustedes no consignen, el registrador no va a consignar. Simplemente va a consignar donante, donatario, el bien que se está dando en donación, la valorización del mismo y se inscribe la transferencia tal cual, sin ningún tipo de condición. Pero si están estableciendo condiciones en la donación, estas condiciones, tanto como el derecho de reversión como la revocatoria de donación, necesariamente se van a señalar en el rubro de cargas y gravámenes para su posterior ejecución al momento de nuevamente regresar el bien a favor del donante. Porque si ustedes no lo han establecido, muchas veces suele suceder de que el donatario, una vez adquirido el bien, puede terminar vendiéndolo, puede terminar donándolo a un tercero y se desata una serie de transferencias. Y ustedes saben, el que quiere de buena fe, y ya se imagina qué es lo que puede suceder después. Ahora, respecto a las transferencias por sucesión, dice inscripción previa de sucesión intestada o la ampliación en el registro de personas naturales. Solicitud de inscripción indicando el número de partida de la oficina registral. Copia certificada de documento de identidad de los sucesores. Y el artículo 56 del Reglamento de Sucesiones del Registro de Testamentos y Sucesiones Intestadas. Esto está amparado justamente en el artículo 56 del Registro de Testamentos. ¿Qué sucede? De que nosotros, cuando nos ingresa una solicitud de transferencia por sucesión, lo que hacemos primero, como nota principal, es verificar de que el titular registral ya tiene la condición de fallecido y que a su vez ya se ha hecho el trámite de sucesión intestada de la persona y que ésta a su vez ya está inscrita en el registro de sucesión intestada o en el registro de testamentos. Entonces, nosotros vamos a la partida registral que ustedes nos indiquen y verificamos la condición de tal. Ojo, que también esto, digamos, no es algo, digamos, respecto al punto 2 que dice indicando el número de partida,
el número de partida y de la oficina registral. ¿Por qué la partida? ¿Por qué no tanto? Porque a veces sucede y nos ha pasado de que muchas veces señalan una partida equivocada, una partida errada, ¿no? Entonces, pero sí en la oficina registral está la correcta. Entonces, nosotros por ley de procedimientos administrativos general, y hablo a título personal, nosotros no podemos exigirle en este caso al administrado, al usuario, que te proporcione información que el mismo registro ya posee. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer la búsqueda en el registro de personas naturales, perdón, de sucesiones, bien sean en el registro de testamento o sucesiones intestadas, y la partida que nos arroje, obviamente, nosotros vamos a reconducir la rogatoria, vamos a decir así, de la persona, y simplemente vamos a ver que ya la persona tiene la condición de fallecida y que los herederos están plenamente establecidos, bien sea por una sucesión que se llevó a cabo de manera notarial o de manera judicial. Y eso a su vez se replica en el registro de nosotros, en el registro de vehicular, en el registro de transferencias. Entonces, simplemente lo único que hacemos es prácticamente trasladar la información que ya se encuentra contenida en el registro de sucesiones intestadas al registro de registro vehicular, en este caso la transferencia. Por eso es muy importante verificar que previamente el titular registral ya tiene la condición de fallecido. Y eso no lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en el registro de sucesiones intestadas. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué copia certificado, documento de identidad de los sucesores o declaración jurada? ¿Por qué? Porque nosotros en el registro vehicular tenemos campos que llenar y estos campos que llenar muchas veces nosotros efectivamente vamos a la partida del registro de sucesiones, pero en el registro de sucesiones nos pasa de que si bien es cierto están los nombres de todos los herederos, pero no están los documentos de identidad. No está el estado civil del heredero, no está un domicilio en común de los herederos. Entonces, esa documentación que sí la necesitamos para poder llenar los campos, en este caso, en los campos que figuran en el registro de propiedad vehicular, tiene que ser llenado, porque el sistema no te va necesariamente a aceptar, por así decirlo, registrar el asiento si no están todos los campos llenados. Entonces, sería recomendable que cuando ustedes hagan o soliciten una transferencia por sucesión intestada, adjunten al documento este en donde señala el número de partida registral, donde figura la sucesión del titular registral, este documento anexo en donde solamente basta que uno de los herederos, no tiene por qué ser todos, digamos, son cuatro herederos más la cónyuge, uno de los herederos puede señalar como cónyuge supérsinte la señora tal, heredero tal, número uno, heredero tal, número dos, heredero tal, número tres, señala sus generales de ley, nombres completos, DNI, estado civil, y que todos vivan en un solo domicilio para hacer más fácil la inscripción registral. A eso se refiere justamente la copia certificado, documento de identidad de los sucesores. Porque también yo digo, porque ustedes me dicen, pero acá dice copia certificada, efectivamente, el reglamento dice copia. Pero creo que sería más práctico para efectos de ustedes también como usuarios, porque la copia muchas veces sucede que los sucesores tienen domicilios distintos. Pasa. Entonces, preferible es que en una sola declaración jurada, suscrita por solo uno de los herederos, señale los documentos de identidad de cada uno, el estado civil de cada uno y un domicilio en común. Porque pueden hacerlo de ambas maneras, ¿no? Copia certificada del documento de identidad o una declaración jurada. Más práctico para efectos de ustedes, una declaración jurada y con eso es más sencillo de trabajar la transferencia por sucesión. Ahora, esto justamente lo que yo estoy señalando se encuentra amparado en el artículo 56 del Reglamento de Inscripciones, Registro de Testamentos y Sucesiones, que está directamente relacionado con el artículo 71 de nosotros. Ahora, acá dice la transferencia vehicular respecto al artículo 72, transferencia de propiedad por fenecimiento a sociedades gananciales. Inscripción previa en el registro de personas naturales que corresponda, mérito a la liquidación del patrimonio de la sociedad de gananciales o adjudicación del bien. Sí, efectivamente. También sucede que muchas veces el bien se encuentra como propietarios dos personas, una sociedad conyugal. Entonces, ¿qué sucede?
que pueden pasar dos cosas, ¿no? Como parte de un trámite que solamente le corresponde en cuanto a la privacidad a la sociedad conyugal y que no necesariamente es para efectos de divorcio, pueden simplemente terminar con la sociedad de gananciales y liquidar sus bienes para comenzar a llevar de ahora en adelante un patrimonio propio. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando nos llegan ese tipo de solicitudes, lo que hacemos es verificar que no, previamente, como acá dice, que se haya inscrito dicho acuerdo en el registro de personas naturales. Y nosotros, verificado ese acuerdo, podemos hacer dos cosas. A veces ustedes como usuarios nos adjuntan en el vía CID la escritura pública de la separación de patrimonio, lo cual es bastante, bastante, digamos, nos facilitan el trabajo, porque nosotros lo que hacemos es simplemente cotejar de que la escritura sea la misma que de la inscripción registral en el registro de personas naturales y simplemente de la verificación de la escritura podemos ver, ¿no? Cuál es el bien que se le ha adjudicado a cada uno de los herederos. Sucede también que no necesariamente, digamos, yo, Pablo Peña, y mi señora, la señora María Pérez, ¿no? Hemos decidido liquidar la sociedad de gananciales y la señora María Pérez se va a quedar con el vehículo. Entonces, del bien que era de propiedad de ambos pasa a ser de señora María Pérez. Pero sucede también de que a veces acordamos de que cada uno va a seguir siendo propietario en un 50-50. Entonces ya no sería en calidad de sociedad conyugal, sino sería en calidad de copropietarios, casados, y en la parte posterior nosotros señalamos de que se encuentran casados bajo el régimen de sociedad de patrimonio, ya no sociedad de gananciales, sino por se hace la transferencia por fenecimiento a sociedad de gananciales, ¿no? Y señalamos el número de partida donde figura inscrito este acuerdo que tuvieron ambos cónyuges. Yo quisiera agregar acá que es muy importante también señalar de que el reglamento de nosotros dice de que tiene que valorizarse, ojo, el bien que supuestamente se ha dejado de pertenecer a la sociedad de gananciales. Muy importante. Acá no lo dice, pero sí hay que señalar, ya, por favor, porque también es muy importante para efectos de la inscripción registral, porque nosotros también señalamos la valorización del bien. Bueno, como acá dice, en mérito a la liquidación del patrimonio de la sociedad o adjudicación del bien. Ahora también nos ha pasado de que muchas veces en la misma escritura pública de separación de patrimonios, aparte del vehículo, hay varios bienes más, ¿no? Entonces nosotros obviamente nos vamos solamente a remitir exactamente al vehículo que ustedes están señalando en la solicitud de inscripción. Nos sucede que pueden ser más de un vehículo, ¿no? Acá es muy importante señalar, por favor, porque nos ha sucedido muchas veces en las transferencias por esta modalidad, de que esto no se trata como una transferencia de compra-venta, que es 92.60, es una transferencia simplemente por cambio de cambio del régimen de sociedad de gananciales. Entonces no se califica como una transferencia de compra-venta, como una transferencia por donación, es por la mitad. Entonces, por eso quiero acotar esto, porque siempre se les está devolviendo la mitad, por si acaso, del pago total. No es una transferencia tipo compraventa, no es una transferencia tipo de donación, no es una transferencia tipo ejecución de la garantía mobiliaria, es una transferencia por simplemente fenecimiento de sociedades gananciales o separación de patrimonios. Y al hacer esto, el sistema ahora es más claro. Y nos está señalando de que simplemente se hace una transferencia por la mitad del valor de la transferencia total, o sea, la mitad del 92.60. Ténganlo en cuenta. Ahora, acá dice transferencia de propiedad a consecuencia de aportes y transferencia de propiedad por fusión, escisión o reorganización simple. Acá es muy importante señalar en el artículo 73, dice, ¿cuál es la formalidad para la transferencia de propiedad a consecuencia de aportes? Dice, por escritura pública de constitución, aumento de capital, con intervención del propietario del vehículo con derecho inscrito. ¿A qué se refiere con esto? Acá hay dos modalidades. La transferencia por esta situación propiamente dicha puede ser por constitución de sociedad o por aumento de capital. Entonces, ¿qué sucede? De que vaya a pasar de que yo, por ejemplo, Pablo Peña, quiero constituir mi empresa, Pablo Peña, Sociedad Anónima Cerrada, y yo tengo que necesariamente
digamos, dentro de los bien, dentro de los aportes para construir mi sociedad, pueden haber también aportes no dinerarios, en este caso, el vehículo que es de mi propiedad. Si yo lo quiero aportar, tienen que haber dos cosas. Tengo que señalar de manera indubitable cuál es el bien que estoy aportando, ¿no? Y que obviamente tiene que estar a mi nombre, inscrito en registro público, y que a su vez tiene que señalar una valorización muy importante, porque justamente este tipo de dato es el que va a ser válido para que yo lo pueda señalar en el asiento registral del registro de propiedad vehicular y que a su vez este va a replicar en el registro de personas jurídicas cuando el registrador del registro de personas jurídicas quiera verificar y quiera hacer la inscripción registral. Él va a querer verificar dos cosas: que ya se ha hecho la transferencia a favor de la sociedad que se está constituyendo, y número dos, la valorización del bien. Es muy importante porque a veces nos ha sucedido que nos traen actas, no, nos traen transferencias, nos traen escrituras públicas de constitución, y estas escrituras públicas de constitución puede decir que yo, Pablo Peña, aporto el bien, en este caso el vehículo de placa tal, a la sociedad que estoy constituyendo, pero no me señala la valorización. Es muy importante que señale la valorización. Y respecto a la intervención, también es importante señalar esto de la intervención del propietario, porque muchas veces la empresa no la constituyo necesariamente yo. La empresa la constituye a veces una tercera persona y señala de que el bien que se está aportando es el vehículo de placa tal, vehículo del cual él no es propietario. Pero puede pasar que yo intervengo dentro de la escritura pública constitución como propietario y aporto ese bien a favor de una empresa que no soy el que lo está constituyendo. Entonces pueden pasar de las dos cosas, que yo como propietario constituyo la empresa y que yo como propietario del bien no necesariamente soy el que constituye la empresa, ¿no? Ahora, y la otra situación que se da es cuando la empresa ya está constituida y quiero aumentar mi capital. Entonces yo, propietario del vehículo, quiero aumentar el capital de mi sociedad. ¿Y qué quiero y cómo poder aumentar el capital de mi sociedad? Simplemente el vehículo que es de mi propiedad lo aporto a la sociedad para que aumente el capital de la misma. Entonces, se trata de dos cosas distintas. Uno, cuando la empresa aún no está inscrita en registros públicos, que vendría a ser la constitución. Y dos, cuando la empresa ya está inscrita en registros públicos y procedo como un aumento de capital. Aporte por aumento de capital y aporte como constitución. Acá quiero hacer un acápite porque nos está sucediendo constantemente la presentación de solicitudes de rectificación en donde el usuario está diciendo de que no se ha señalado el número de partida registral cuando se ha hecho transferencia por constitución de sociedad. Y no es que no la hayamos hecho, sino que obviamente si yo estoy haciendo la transferencia de mi vehículo por aporte de capital a una empresa que recién estoy constituyendo, es obvio de que es hasta la fecha de la transferencia a la empresa que se está constituyendo, aún la empresa no tenía partida, no se le había asignado partida registral. Por eso es que todavía no tenía partida. Entonces el usuario exige de que tenga partida y la partida no la otorgamos nosotros, la partida se otorga en el registro de personas jurídicas. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan de que al momento de la transferencia, cuando es aporte por constitución, nosotros no otorgamos al momento de esa transferencia, el número de partida registral. El número de partida registral lo va a otorgar el registro de personas jurídicas. Entonces, sucede muchas veces que el usuario dice, en el registro de propiedad vehicular no sale el número de partida, si bien dice el nombre, la denominación de la empresa a la cual se está constituyendo, no dice la partida registral a la cual está constituyéndose la empresa. Efectivamente, no dice el nombre de la empresa, pero por lo que les acabo de explicar, a la fecha de constitución aún no existía en el registro de personas jurídicas, porque el orden es primero que se inscriba la transferencia en el registro vehicular y que éste a su vez replique en el registro de jurídicas, porque el registrador del registro de jurídicas va a calificar en mérito a la transferencia que se ha hecho en el registro de propiedad vehicular, ¿ya? Ahora, respecto a la transferencia por fusión, escisión o reorganización simple, bueno, eso es muy clásico, sucede, nos ha pasado de que muchas veces las dos empresas, ¿no? Digamos, Paulo Peña, Sociedad Anónima Cerrada, digamos, acuerda con Marita, Sociedad Anónima Cerrada, hacer una fusión,
¿no? Yo en calidad de absorbido y la empresa Marita en calidad de absorbente. Entonces, unimos patrimonios y yo dejo de existir, por así decirlo, ¿no? Como empresa, y a su vez en el registro de personas jurídicas de mi empresa se cierra la partida por haberse fusionado con Marita SAC. Entonces, todo el patrimonio que correspondía a Paulo Peña, Sociedad Anónima Cerrada, en este caso, los bienes que eran del patrimonio de mi sociedad, pasan automáticamente a Marita, Sociedad Anónima Cerrada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros verificamos simplemente de que esta fusión se haya ejecutado y se haya inscrito en el registro de personas jurídicas, tanto del absorbido como del absorbente. Entonces, y una vez verificado eso y así como el cierre de partida, lo único que hacemos es remitirnos al título archivado y ver que obviamente ya se ha hecho la transferencia, ¿no? No necesariamente que dé una relación de los bienes, porque se entiende que cuando la empresa ya se fusionó, necesariamente ha habido una transferencia también de los bienes. Entonces, cuando hacemos esa verificación, simplemente lo único que hacemos es hacer la transferencia. En este caso, ojo, sí se califica como una transferencia y no como un cambio de denominación, como algunas personas piensan. Este no es un cambio de denominación, este es una transferencia por fusión. Casi es el mismo patrón que se da para la escisión. En este caso, la escisión es una transferencia de una parte del patrimonio, es un bloque del patrimonio que se hace a favor de otra empresa, ¿no? Y también tenemos que verificar en el registro de personas jurídicas que la empresa de la cual se desprende sus bienes está trasladando a favor de una empresa beneficiaria parte de este bloque patrimonial. En este caso sí tenemos que verificar de que dentro de los bienes que se está transfiriendo, como no es una totalidad como el caso de la fusión, en el caso de la escisión es una parte, ¿no? Fusión sí es la totalidad de la transferencia, en cambio la escisión es una parte del bloque patrimonial y ahí sí tendríamos que verificar en el título archivado que dentro de la transferencia que se está haciendo es parte, en esta parte se está haciendo también transferencia de la unidad o las unidades, porque no solamente hacen transferencia por un vehículo. Alguna vez nos pasó una transferencia por escisión en la cual estaban transfiriendo 150 vehículos y teníamos que necesariamente contabilizar estos al momento de hacer la transferencia. Transferencia por subasta pública y directa del Estado. Estos casos se dan, muy a menudo tenemos los casos de este tipo de transferencias y casi siempre, no digamos en un 100%, pero digamos es muy seguido en el caso de los vehículos del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Casi siempre sucede en esto. Bueno, les digo esto no como una información, sino porque a modo de establecer un ejemplo. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque acá no necesariamente prima la presentación del acta notarial de transferencia. Ustedes me dirán, pero sí, pero hasta hace un momento me dijiste de que todas las transferencias se hacían por acta notarial. Sí, pero es que en este caso no se trata de una transferencia regular, una transferencia que siempre se esté presentando, ¿no? Esta clase de transmutación, como la que voy a decirles a continuación, dice vehículos dados de baja conforme a la directiva 002-2005 de la SBN. Dice oficio dirigido al registro, resolución administrativa que aprueba la baja del vehículo, resolución administrativa que autoriza la venta por subasta pública, acta de subasta pública o acta de adjudicación y póliza de adjudicación o comprobante de pago. ¿Qué sucede? Que el oficio dirigido al registro. Como un ejemplo, nos pasaba de que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, estaba haciendo transferencias por los vehículos que a veces el SAT almacena en su, en, vamos a decir, bueno, valga la redundancia, en sus almacenes, los lleva a sus almacenes y muchas veces estos vehículos no son o no son del interés de ser recuperados por el titular del vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Que cada cierto tiempo el SAT ha estado rematando estos vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que
Cada cierto tiempo el SAT convocaba a estas subastas, se presentan algunas personas y las personas que salían beneficiadas o como adjudicatarios de estos vehículos recibían el bien. ¿Y qué sucedía? De que le daban toda la documentación que de momento se presentaba. Entonces, ¿qué pasaba? De que cuando el usuario venía y traía el documento, los documentos a registros públicos, no traían el famoso oficio dirigido al registro. Y esto era muy importante, ¿saben por qué? Porque muchas veces, y nos pasó, de que estaban falsificando también esta documentación, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el registrador a modo también de una protección, no solamente del registrador, sino también para proteger al titular registral de la unidad? Enviaba la documentación que supuestamente había enviado el SAT en consulta. ¿Por qué? Porque no traía el oficio dirigido al registro, ¿no? Entonces, e incluso estaban hasta falsificando los oficios. Entonces, lo que hacía el registrador en aras también de proteger a terceros, en este caso el titular registral, lo que hacía era sacarle copia a la documentación y dirigir el documento al registro, al perdón, al en este caso al jefe de la oficina, en este caso del SAT, para que resuelva de manera inmediata, obviamente, si la documentación que había sido remitida con el oficio tal o la documentación de la subasta tal era real, era completamente válida, ¿no? Y ojo también, algo que de repente no se ha señalado acá, todas estas resoluciones administrativas, resolución administrativa que aprueba la baja, que autoriza la venta por subasta y el acta de subasta o acta de adjudicación, tenían que ser previamente también selladas y legalizadas por una autoridad del mismo SAT. Entonces, esta documentación a veces, muchas veces nos pasaba que la traían en original. Nosotros decíamos, pero ¿cómo la pone el traidor en original si se supone de que la documentación en original obra en las arcas del SAT? Entonces nos pasaba eso. Entonces, como que eso nos sometía a cierta duda. Entonces era justamente por esta razón que necesariamente estábamos enviando la documentación en consulta, por así decirlo, al jefe del SAT, ¿no? Entonces quedamos en que se dirige un oficio dirigido al registro. Ahora, la resolución administrativa que aprueba la baja del vehículo, esto se da también cuando son algunas organizaciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio del Interior, vuelvo al ejemplo anterior, en donde las resoluciones administrativas necesariamente tenían que estar suscritas, en donde decían que el vehículo de placa, vamos a quedar FFF333, de propiedad del Ministerio del Interior. Por las razones que fuera, porque en eso sí nosotros no intervenimos, simplemente verificar de que ese vehículo, de esa placa, había una resolución que determinaba de que el vehículo se encontraba de baja. Y luego vamos a la capítulo posterior, en donde dice por resolución administrativa que autoriza la venta por subasta. Porque una cosa era de que yo lo dé de baja, pero el hecho de que le dé de baja no necesariamente me autorizaba a que haya una venta por subasta. Entonces, a su vez, tenía que haber otra resolución en donde se autorizaba a la venta por subasta pública, ¿no? O venta directa, porque también sucedía que no solamente era una subasta autorizada para subasta, también tenía que haber una venta directa. Entonces, esta resolución igual tenía que estar suscrita, obviamente, por una persona previamente autorizada o que tenía las facultades para tal de la entidad pública que estaba sometiendo este bien, primero dado de baja y luego autorizado en venta por subasta pública o por venta directa, ¿no? Entonces, una vez que se hayan generado estas dos documentaciones, nosotros verificábamos dentro de la documentación que se presenta al registro para su transferencia, era un acta de subasta pública o acta de adjudicación, ¿no? Entonces, el acta de subasta pública era un documento también en donde decía que, bueno, el señor Pablo Peña, respecto al vehículo de placa tal que fue sometido a baja y que tuvo una autorización de venta por subasta, se adjudicó en subasta pública, ¿no? Ante la presentación del señor Martillero tal y la presentación de algunos postores, se adjudicó el vehículo de lote número tal. Entonces, esta acta de subasta pública necesariamente tiene que estar con el vehículo plenamente identificado.
porque a veces nos señalaban el vehículo de marca tal y de, no sé, pues por ahí modelo tal, color tal, pero no nos señalaban ni la placa, mucho menos el modelo, mucho menos el motor y serie, que en todo caso vendría a ser la documentación más, perdón, la información más asequible para nosotros, ¿no? Tengan en cuenta de que si bien es cierto, nosotros inscribimos por partida, pero ustedes no manejan tanto el término partida, sino el término placa. Entonces, para nosotros que por lo menos nos señale el acta de subasta pública, la placa, serie y motor, y hay por ahí la marca. Entonces, con eso, con esa ya teníamos la certeza de que el vehículo que se estaba sometiendo a subasta pública estaba plenamente identificado. Ahora, respecto a la póliza de adjudicación o comprobante de pago, era el documento que supuestamente siempre emitía el martillero, y eso que se trae, eso sí se lo traía en original, y que eso era la documentación que muchas veces cuando llegaba a registro se sometía también a observación. Y ustedes me dirán, ¿por qué observación? Porque a veces la póliza de adjudicación también tenía el problema de que no se identificaba plenamente al bien, ¿no? O digamos, la persona que supuestamente figuraba como beneficiario o como adquiriente, ¿no? En el acta de subasta pública tenía un nombre de más, un nombre de menos, en la póliza de adjudicación tenía dos nombres y en el acta de subasta solo tenía uno, o tenía un apellido distinto. Entonces tenía que haber plena identidad, plena correspondencia, correlación entre lo que venía en la información del acta de subasta pública y lo que señalaba la póliza de adjudicación o comprobante de pago. Ahora, las transferencias de propiedad por prisión adquisitiva notarial. Estas transferencias eran muy clásicas, por así decirlas. Actualmente las estamos manejando mucho a través del sistema de intermediación digital y es con intervención notarial. Acá dice acta que declare la propiedad del bien por prescripción. Se refiere al acta notarial. Eso está sustentado en el artículo 4 del Decreto Supremo 012 del año 2006. Presunción de bien social, adecuación a los asientos registrales y no se puede calificar la validez de los actos procedimentales ni el fondo o motivación. ¿A qué se refiere con esto? Mire, nosotros como registradores no podemos cuestionar, por así decirle, la validez del acto procedimental que haya ejecutado el notario público. Hasta antes han habido pronunciamientos previos, ¿no? ¿Qué sucedía? De que muchas veces, y esto se ha determinado por resoluciones del Tribunal Registral. ¿Qué sucedía antes de esto? Muchas veces nosotros al momento de la verificación del acta notarial de prescripción adquisitiva, encontrábamos ciertos errores en cuanto a la diligencia. Perdón. Nosotros encontrábamos muchos problemas en cuanto a la a lo que se había procedido para hacer la diligencia respectiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para casos como estos se señala de que el notario tenía que ir al domicilio del prescribiente a identificar el bien. Pero a veces nos apuntaban actas donde decía de que el notario, que perdón, de que el prescribiente había llevado el bien al oficio notarial. ¿Me explico? Entonces, o sea, se supone de que era el notario el que tenía que ir al domicilio del prescribiente y verificar o identificar el bien, ¿no? Y muchas veces nos pasaba de que era al revés, del que el prescribiente llevaba el bien al oficio notarial. Y eso el notario lo plasmaba en el documento. Entonces era un problema porque, si bien es cierto, nosotros no podíamos cuestionar la validez del acto procedimental del notario, también es cierto de que si el notario nos está señalando, esto era un poco como entrar en el juego de que yo como registrador, ¿qué hago respecto a esa situación? Si bien es cierto, no puedo cuestionar la validez del acto procedimental. Ojo que acá no se está cuestionando la validez del acto procedimental, simplemente se está señalando de que hay una formalidad
de que no se está cumpliendo conforme a lo que supuestamente debe ser la actuación del notario. Entonces, ahí había un tira y afloja respecto a la intervención notarial. Otro problema era también que teníamos era con los testigos, porque supuestamente no es que solamente sean testigos mayores de edad, que sean mayores de 18, sino que también la ley de notariado establecía, bueno, no la ley de notariado, sino el decreto supremo de que amparaba esta transferencia por prescripción adquisitiva notarial, señalaba de que tenían que tener cierta edad. Y a veces el notario nos decía, el señor Pablo Peña actúa en calidad de testigo y tiene 18 años. Y nosotros decíamos, pero no supuestamente hay una edad mínima para ser testigo en un caso de prescripción. Entonces, esas cosas como que ya quedaron, digamos, fuera. Ah, y también respecto, por ejemplo, a los bienes muebles que son de propiedad del Estado, había también un problema respecto a eso, entendiendo de que los bienes del Estado no son prescribibles, pero también, y muchas veces nos ha sucedido de que, por ejemplo, hay prescribientes que traen a notarios, traen actas notariales donde el prescribiente es una persona natural respecto a un bien, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura. Y nosotros decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Se supone que no podemos hacer ese tipo de transferencias. Pero también hubo una aclaración respecto a lo que nos señaló el tribunal, que es vinculante, respecto a que, si bien es cierto, la Constitución nos establece este tipo digamos, de prerrogativa de que los bienes del Estado son imprescriptibles, también decía de que solamente aplica para el caso de los bienes inmuebles, y como este caso era un bien mueble, y como la actuación del notario se entiende de que el notario ha tomado todas las prerrogativas y todos los cuidados respecto a lo que vendría a ser una transferencia por prescripción adquisitiva, entiendo de que se ha tenido que verificar plazos, idoneidad de los testigos y plena identificación del bien, que el vehículo no haya sido motivo de, por ejemplo, de un robo, de un siniestro, ¿no? De que el prescribiente se encuentra plenamente identificado, porque nos ha sucedido de que el prescribiente concurre al oficio notarial como soltero y termina siendo casado y después se resalta un problema respecto a la intervención de la cónyuge. Entonces, se entiende, como les acabo de decir, de que el registrador no va a calificar la validez del acto procedimental ni el fondo o motivo por el cual se ha hecho esta prescripción adquisitiva a favor del prescribiente de un bien, sea de propiedad de quien sea, ¿no? Ahora, respecto a la transferencia de propiedad por ejecución extrajudicial de la garantía mobiliaria, está en mérito al artículo 112 y 113 del Reglamento de Inscripción al Registro de Mobiliario de Contratos y la cancelación de la garantía ejecutada, y dice la cancelación de la garantía ejecutada. ¿Acá qué sucede? Nosotros hacemos un tipo de transferencia, y cual ya debe ser de conocimiento de ustedes, por aquellos vehículos que previamente constan en el área, en el rubro de cargas o gravámenes, la inscripción de una garantía mobiliaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ojo, ¿verdad? Que también es muy importante señalar esto, porque muchas personas a veces tienen la idea a creer o a pensar de que cuando ya han transferido el bien con garantía, ya no va a ser posible que se ejecute la garantía, y es una absoluta mentira. Por si acaso, la garantía persigue al bien, no persigue al bien, por así decirlo, aun cuando se hayan hecho dos, tres, hasta cuatro transferencias. Y si la garantía sigue vigente y no ha sido cancelada, obviamente por el pago, el acreedor puede ejecutar la garantía en el momento de que lo crea conveniente a través del representante. Nos ha sucedido de que, por ejemplo, nos traen actas notariales en donde el propietario muchas veces viene buscado y nos dice, pero acá no dice que yo estoy vendiendo el bien, y es que no es necesario. Porque este tipo de transferencias es simple y sencillamente con la intervención de un tercero. En este caso, ¿el tercero quién es? Es la persona que, en el momento de yo, por ejemplo, Pablo Peña, no disponía del fondo suficiente para comprar un vehículo. Voy a un banco. Vamos a citar un banco, el banco BCP. El BCP me hace suscribir un contrato de garantía mobiliaria. En este contrato de garantía mobiliaria, ya viene impreso, obviamente, el nombramiento de un tercero en caso de incumplimiento,
y las formas de ejecución de la garantía mobiliaria. ¿Qué sucede? De que cuando yo, por ejemplo, Pablo Peña, digamos, dejo de cumplir con el pago por X motivo, porque a veces no necesariamente tiene que ver un motivo de pago por el que haya sido, digamos, el acreedor, obviamente, haciendo uso de lo que supuestamente señala este contrato de garantía, lo que va a pasar es que me trae el contrato, lleva el contrato de garantía, ejecuta el contrato de garantía, y el tercero que se señaló en el contrato de garantía hace su presencia, por así decirlo, y transfiere el bien a mi nombre, como si yo le estuviera dando poder, y dice, ¿no? Vamos a decir, la fiduciaria, que es la clásica, ese clásico tercero que interviene siempre como transferente, transfiere el vehículo que está inscrito a mi nombre sin que yo intervenga a favor de un tercero. Y ustedes me dirán, ¿y yo cuándo lo autoricé? Yo lo autoricé en el contrato de garantía. Y eso es algo que ustedes también, algunas personas creo que todavía no han llegado a conocer, aunque me imagino yo de que ya no es algo nuevo, esto ya se viene llevando desde la creación del registro de garantías mobiliarias. Y aun cuando el registro de garantías mobiliarias en el papel ya ha dejado de existir, aún sigue funcionando este tipo de ejecución de garantía mobiliaria. Entonces, ¿qué sucede? Que el bien se tra el bien ¿Qué puede pasar? Se transfiere a favor de un tercero. O también se puede adquirir el acreedor que inscribió su contrato de garantía, también lo puede adquirir. Obviamente, este tipo de transferencia, bien sea la transferencia a favor de un tercero o la adjudicación a favor del acreedor, se tiene que establecer en el contrato, ¿no? Y este tipo de también de transferencia en la que interviene un tercero en representación del titular registral también se tiene que establecer en el contrato de garantía. O sea, no es que yo suscribí el contrato de garantía y simplemente se va a hacer ese tipo de transferencia. No. Este tipo de condiciones, tanto la intervención de un tercero como este tipo de transferencias, tiene que haberse establecido en el contrato de garantía. Porque si en el contrato de garantía no se ha establecido este tipo de situaciones, lo que vamos a hacer nosotros al momento de leer el contrato de garantía es que, bueno, pues acá no dice que haya la intervención de un tercero. Entonces, este contrato, ese tipo de transferencia no se puede inscribir, al menos no en registros públicos. Por ejemplo, se han establecido que la única forma de ejecutar la garantía es de forma judicial menos, porque esta es una forma de ejecutar la garantía de manera extrajudicial, o sea, sin intervención de la judicatura respectiva, ¿no? Y esto, a su vez, una vez que yo haya hecho la transferencia, conlleva a que yo haga la cancelación de la garantía ejecutada, o sea, la garantía que está inscrita en el rubro de cargas y gravámenes, que dio origen a la transferencia a favor de un tercero o la adjudicación a favor del acreedor, a su vez la voy a cancelar. Y esta garantía también obviamente tengo que cancelar los derechos registrales respectivos para que se haga la transferencia a favor de la persona que supuestamente se está adjudicando el bien por falta de pago. Este tipo de transferencias también se hacía, creo que actualmente ya no se hace, en el registro de garantías mobiliarias. Y esos títulos se calificaban como los famosos títulos mixtos. Pero hoy por hoy creo que ya lo han dejado de hacer y se ha trasladado este tipo de transferencias al registro de propiedad vehicular, para ser más exactos, a la sección de transferencias. Y entonces lo que se hacen son dos actos en uno, ¿no? La transferencia, previo pago de los derechos registrales, y la cancelación de la garantía, porque obviamente, si yo estoy haciendo la transferencia en mérito a esa garantía ya no tiene ningún tipo de digamos, ya no de validez, sino ningún tipo de motivo de existencia de seguir anotada. Entonces, se cancela la garantía previo pago, como le dije, de los derechos registrales correspondientes. Ahora, esta transferencia con pacto de reserva de propiedad, solo se inscribe la reserva de propiedad en el rubro de cargas y gravámenes y transferencia del acto anterior por parte del vendedor declarando que se ha cancelado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nos ha sucedido que, por ejemplo, a diferencia de la transferencia por garantía mobiliaria, yo, Pablo Peña, a pesar de que tengo un saldo aún pendiente, igual ya figuro como propietario, pero ojo con la anotación respectiva de la existencia de una garantía mobiliaria. ¿Qué sucedía?
de que cuando, en este caso, pacto con reserva de propiedad, yo, Pablo Peña, ¿no?, adquiero el vehículo del señor Juan Pérez con un saldo de precio y, digamos, en la parte, digamos, antes de finalizar en el acta notarial, dividida en rubros, antes de la parte donde dice conclusión de firmas, nos señala una parte que dice pacto de reserva de propiedad. ¿Qué sucede? Que ahí dice, ¿no? El titular registral se reserva el bien hasta su total cancelación como pacto de reserva de propiedad. Y claramente dice pacto de reserva de propiedad. Entonces, nosotros no hacemos la inscripción de la transferencia. Si Juan Pérez me está vendiendo a mí, como Pablo Peña, su vehículo con pacto de reserva de propiedad, lo que va a hacer el registrador es no hacer la transferencia. Ojo, a diferencia de la transferencia anterior que le dije de la garantía mobiliaria, en la que sí figuraba yo como propietario, pero ya figuraba una anotación en el rubro de cargas y gravámenes. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora, ¿qué sucede de que ya no es necesario, en este caso ya no era transferencia? Ya no se hace la transferencia, sino simplemente se anota en el pacto de cargas y gravámenes, este pacto de reserva de propiedad. Y una vez que ya se ha cancelado, yo como futuro propietario, esta transferencia, lo que se va a hacer en el acta notarial de transferencia, lo que voy a hacer es remitirme al título archivado en el cual yo figuro como adquiriente. Entonces dirá: ah, acá era una transferencia por pacto de reserva de propiedad. Una vez que el acreedor, en este caso el titular registral, ya diga de que yo he cancelado la totalidad del bien, esta reserva de propiedad se cancela y recién se hace la transferencia a favor de la persona que adquirió, en este caso, Pablo Peña. A ver. Ahora, acá dice transferencia con cláusula resolutoria expresa. Además, la transferencia se escribirá en el curro de cargas y gravámenes establecido conforme a lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil. La transferencia a favor del enajenante, nueva acta notarial, indicación de la prestación incumplida. Estos títulos siempre se nos remite como la clásica transferencia por resolución de contrato. Entonces, nosotros lo que hacemos es muchas veces que ya se ha hecho la transferencia, no digamos, nosotros lo trabajamos simplemente como una resolución de contrato. Muchas veces nos ha sucedido de que cuando nosotros hacemos la transferencia por resolución de contrato, digamos, a veces nos pasa, sobre todo en el caso de las inmatriculaciones, en que yo, Pablo Peña, figuro como único propietario y después nos traen un acta notarial donde dice transferencia por resolución de contrato. Pero si el único que me figura como propietario es Pablo Peña, ¿a quién hago la transferencia si yo soy el único que figura como primer y único propietario? Entonces tenemos que remitirnos necesariamente a la documentación por la cual se inscribió o se inmatriculó por primera vez y se le dio la placa, obviamente, como vehículo nuevo en el registro vehicular, ¿no? En este caso, el área de inmatriculaciones. Entonces, verificamos y hacemos la transferencia a favor de la casa comercial, que obviamente se hizo la transferencia a favor del comprador, ¿no? Entonces, muchas veces dice que y en el caso de aquellos vehículos que ya tienen más de un propietario, por ejemplo, y se hace transferencia con cláusula resolutoria expresa, esta cláusula tiene que ser señalada en el acta notarial de transferencia. Ojo, ¿por qué? Porque yo hago la transferencia de Juan Pérez a favor de Pablo Peña con cláusula resolutoria, o sea, que yo, digamos, yo no cumpla la condición. Y esta cláusula resolutoria tiene que estar en el acta notarial para que a su vez el registrador haga la transferencia y anote en el rubro de cargas y gravámenes la famosa cláusula resolutoria expresa. ¿Para qué? Para que en caso de que yo no cumpla con dicha cláusula, haya un acta, porque no es que necesariamente automáticamente no cumplo con la cláusula y se hace la transferencia, no. Tiene que haber una rogatoria de por medio donde diga, en mérito a dicha cláusula resolutoria, se revierte el bien a favor, ¿no?, de la persona que supuestamente era el anterior propietario antes que yo. Entonces, así se trabajan los títulos por cláusula resolutoria expresa. Acá dice, transferencia de resolución por autoridad del acreedor, ¿no? Dice, la transferencia de propiedad se refiere al artículo 1429 del Código Civil,
El acta de transferencia notarial otorgada por la parte perjudicada con el incumplimiento, carta notarial requiriendo que la otra parte cumpla con la prestación y la fecha de otorgamiento del acta de transferencia notarial deberá ser posterior. ¿A qué se refiere con esto? Estas son las famosas, nosotros trabajamos esto como las famosas dataciones en pago. ¿Qué sucede? Que muchas veces, y nos ha pasado a cada momento, de que cuando hacemos la transferencia, cuando se, digamos, yo, Pablo Peña, le debo dinero al señor Juan Pérez, ¿no? Y por alguna razón yo no puedo cancelar por X motivo. Pasa de que muchas veces yo tengo un vehículo de mi propiedad plenamente identificado, entonces hacemos la operación, ¿no? Tú me condonas la deuda y yo te transfiero el bien, ¿no? Entonces, nosotros lo trabajamos, ustedes verificarán en los asientos en donde dice transferencia por dación en pago, ¿no? En donde dice que yo, y en el acta notarial lo establece, ¿no? Yo, Pablo Peña, reconozco que al señor Juan Pérez le debo la cantidad de dólares. Y en mérito a esa deuda, yo tengo un vehículo que es de placa tal valorizado en tanto, ¿no? Y ahí dice, ¿no? En mérito a esta transferencia, y yo teniendo el vehículo y valorizado en tanto, y siendo la deuda que tengo con el señor Juan Pérez es de tanto, ¿no? Yo entrego el bien en valorización de tanto y el señor me condona la deuda y a su vez yo, como Pablo Peña, le transfiero el vehículo. Entonces, eso lo trabajamos como una transferencia por dación en pago, que es lo que le señala supuestamente la transferencia por resolución por autoridad del acreedor. Acá tenemos algo de jurisprudencia, ¿no? Perdón. Acá dice supuestamente, dice, el artículo 1531 del Código Civil nos muestra un caso particular de transmisión del bienes donde la norma establece ciertas reglas para determinar el tipo de contrato en el cual nos encontramos. Circunstancia que está directamente en relación con el valor del bien, si lo hace como medio de pago y su diferencia con la prestación del dinero. ¿Qué sucede? De que muchas veces nos ha pasado que las personas que van a las notarías a veces simplemente dicen, yo transfiero mi vehículo de placa de rodaje tal al señor y no nos dicen muchas veces la modalidad. Y si nos dicen la modalidad, por ejemplo, la donación, y era lo que yo les decía hace un momento, era de que no me establecen la valorización del bien. Entonces, acá es muy importante, acá es muy importante porque necesariamente si yo no señalo, yo no digo cuál es el precio de la transferencia, esto va a ser motivo de observación en el registro. Y eso muchas personas lo tienen que entender, ¿no? Anteriormente no sucedía, pero me decían, pero yo por qué tengo que señalarte. Y no es un simple capricho del registrador, simplemente es que el artículo del Código Civil nos señala de que hay que señalar un precio en el caso de una compra-venta o una valorización en el caso de una donación, ¿no? Entonces, y ya ha habido una jurisprudencia registrada al respecto con este caso. Ahora, conforme al artículo 209 del Código Civil dice, errónea identificación del acto, no define su naturaleza. Y era lo que yo les decía hace un momento. ¿Qué pasa? De que muchas veces hay una transferencia por esta situación de la que sea. Porque muchas veces yo puedo transferir el bien y no necesariamente se ven este tipo de transferencias como una compraventa. Pero tengo que necesariamente yo señalar, y es muy importante, cuál es la modalidad de la transferencia. Si sea una compraventa, o bien sea una donación, bien sea una dación en pago, bien sea un anticipo legítimo, lo que sucede, lo que sea. Pero hay que señalar, muy importante, porque muchas veces nos ha pasado, y en el acta notarial, nos traen el acta notarial y dice, ¿no? Acta notarial de compraventa de vehículo tal. Partes intervinientes, el donante, Pablo Peña, del donatario, dices, pero total, ¿era compraventa o era donación? Entonces, no hay una idoneidad respecto a cuál es el ¿cómo se llama la transferencia, ¿no?
Si me dice que era una compra-venta, ¿por qué me sigue hablando de donación o donatario? O al revés, nos dice que es transferencia por donación, donante Pablo Peña, donatario Juan Pérez, precio de la venta, tanto, total, o sea, ¿me entienden? O sea, si dice que es una donación, abajo tiene que haber una valorización. Sí, porque si va a haber una donación, no va a decir abajo que hay un precio de venta. Entonces, tiene que haber un error de identificación respecto al acto que se está supuestamente presentando a registros públicos. Entonces, nos ha pasado también que nos dicen, no, no, pero tú ya tienes que suponer cuál es el acto. No, hay eso. Afortunadamente, ya ha habido una resolución en el año 2023 en donde señala que tiene que haber supuestamente un error. De haber un error, ese tiene que ser motivo de observación y para que se someta a la calificación registral correspondiente. Prohibición contractual, dice. ¿Es válido pactar que el constituyente no puede disponer o gravar del bien? Ahora, eso es algo muy, muy importante porque esto, no sé si ustedes lo habrán notado, de un tiempo esta parte estamos observando por esta razón. Porque hasta antes de esto, antes de esta resolución, la 1577 del año 2023, nosotros en registros, cuando nos traían las transferencias por Paulo Peña, le transfería a Juan Pérez por compra-venta, o por la razón que fuera en realidad, si había una garantía mobiliaria de la cual no había sido previamente levantada, el registrador transfería, inscribía la transferencia. Pero ya con esta resolución, ¿qué sucede? De existir una garantía mobiliaria, nosotros los registradores tenemos la obligación de verificar el título archivado o verificar el asiento registral de la garantía mobiliaria, me refiero, y si hay una cláusula que diga de que el bien que está afecto en garantía no podrá ser transferido o no podrá ser enajenado bajo cualquier modalidad o no podrá ser dado en garantía nuevamente, entonces el registrador está en la obligación de observar el título en mérito a este artículo, perdón, a esto que ha resuelto el tribunal y establecer de que previamente tiene que haber este levantamiento, ¿no? Entonces pueden haber dos cosas, que yo vaya al registro de garantías y levante esta garantía o que yo vaya al registro de garantía, a donde el acreedor y adjunte la famosa carta que siempre a veces nos traen, como en donde el acreedor autoriza, ¿no?, a que yo, Pablo Peña, aún que no haya terminado de pagar el vehículo y siga vigente la garantía, pueda ejecutar la transferencia a favor de un tercero. Porque sucede muchas veces de que nosotros observamos y prácticamente a veces para algunos es una observación prácticamente insubsanable. De un tiempo a esta parte, la gran mayoría de las tachas por vencimiento se han dado justamente por esta razón, porque se transfieren vehículos que aún todavía no han sido terminados de pagar. Como les digo, hasta antes de esta resolución, la 1577, todavía se estaban haciendo las famosas transferencias y se estaban inscribiendo, pero después de esta resolución, que es vinculante para todos los registradores, ya se está observando este tipo de transferencias. Y ya no se pueden inscribir las transferencias a menos que se cancele en el registro de garantías la garantía mobiliaria aún vigente o se adjunte la famosa carta en la cual el acreedor de esta garantía autorice al titular del bien, por ende, el deudor constituyente, a disponer del bien, ya eso obviamente bajo la responsabilidad del acreedor que tiene la garantía inscrita en el registro de transferencias, con el registro jurídico de bienes, en este caso el registro vehicular. Ahora, venta del bien con ejecución de garantía mobiliaria. El precio mínimo de la venta en ejecución de la garantía mobiliaria, dice, puede ser determinado teniendo en cuenta su valor comercial al tiempo de la venta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque había muchos problemas, porque la ley de garantías mobiliarias decía nada más que la ejecución del bien se hace en mérito al valor del bien, pero no decía exactamente al valor de qué, al valor de la constitución de la garantía, al valor actual, al valor comercial. Entonces, nosotros estábamos en esa duda. Entonces, el tribunal se pronunció
porque era muy importante, porque nosotros muchas veces nos traían adjunta al acta notarial de transferencia, por ejecución de garantía estoy hablando, y no teníamos en realidad cómo establecer esta situación. Decíamos, pero ¿cómo hacemos? ¿Es el valor del bien a la inscripción de la garantía o el valor del bien al tiempo de la venta? Entonces el tribunal, mediante esta resolución, la 2330, estableció que era al valor de la fecha de la venta y al valor comercial, ojo, porque como ustedes saben, a diferencia de los bienes inmuebles que con el tiempo el valor del bien aumenta, los bienes muebles, como el caso de los vehículos, conforme aumentan los años, el valor se deprecia. Entonces era a la fecha del valor de la venta del vehículo que cuente con una garantía inscrita. Ahora, acá dice acreditación de medio de pago. Cuando se solicita la inscripción en mérito al acta de transferencia vehicular, no corresponde al registro de evaluar si el notario cumplió con la obligación de insertar o apuntar el medio de pago. Porque muchas veces sucedía que nosotros nos traían el acta notarial de transferencia y no podíamos establecer de manera adecuada ahora qué hacemos, ¿no? Decíamos, porque se insertó o no se insertó el medio de pago. Porque el notario simplemente te decía en el acta notarial, o te dice en el acta notarial, y apuntó como, y declaró como medio de pago una boleta de, perdón, una boleta de depósito, ¿no? Y había registradores que decían, ya, apúnteme una copia de la boleta, y que esta te inserta en el acta notarial. Bueno, pues después de esta resolución, que es la 1935 del año 2024, ya se ha establecido de que ya no corresponde obligación del notario, basta con que lo señale, a juntar una copia del mencionado documento. Y esto es una resolución reciente, es del año 2024, recientemente es del 10 de mayo, nada más. Ahora dice, los alcances de la calificación registral en los actos de procedimiento de petición inquisitiva notarial. Ahora, eso era lo que justamente yo les decía hace un momento. ¿Qué sucedía con el caso de las transferencias por prescripción notarial? Cuando nosotros detectábamos muchas veces de que había cierto problema respecto a que no se había cumplido con ciertos requisitos formales. Entonces, observamos, no observamos. A veces observábamos y el notario siempre nos decía, ¿no? Que nosotros no podemos, digamos, observar porque el acto procedimental del notario no haya cumplido con ciertos requisitos o estándares que el reglamento propiamente para la prisión inquisitiva y que la ley notariado le exigía. Entonces, estábamos en esa disyuntiva, porque si bien es cierto, nosotros no observamos, por ejemplo, las transferencias de los partes judiciales, porque muchas veces, bueno, ya nos habremos dado cuenta de que si las transferencias por ejecuciones judiciales dicen que se hace así, nosotros cumplimos a rajatabla lo que la autoridad judicial lo señala, no estábamos aplicando el mismo trato para el caso de las actas notariales de prescripción adquisitiva notarial. Pero ya esta resolución, la 668-2024, que es también de febrero del año 24, de este año, perdón, ya nos ha establecido de que sí, nosotros no vamos a observar este tipo de transferencias. En caso de que encontremos o verifiquemos de que no se ha cumplido con ciertas cuestiones procedimentales, ¿no? Y acá, como decía, acá, no procede a cuestionar en sede registrada las declaraciones testimoniales. ¿Por qué? Porque sucedía de que muchas veces los testigos, como les dije, no alcanzaban la edad requerida para ser testigo en un caso de prescripción, o porque han indicado domicilios distintos, porque se entiende de que para ser tu testigo en un caso de prescripción tenías que ser vecino de la persona que está prescribiendo. Entonces, muchas veces el registrador lo que hacía era decir, pero si este testigo dice que vive en un domicilio completamente alejado de la persona que supuestamente está prescribiendo, ¿cómo puede asumir la calidad de testigo? ¿Cómo puede decir de que él es testigo de que esta persona ha estado en posesión del bien por determinado tiempo? Entonces, ya con esta resolución se aclaró de que ya nosotros no podemos cuestionar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, que el testigo tenga un domicilio totalmente distinto al prescribiente. Esto de la transferencia,
por fenecimiento a sociedad de gananciales, dice. Procede a inscribir la transferencia del 50% de las cuotas ideales que le corresponde a uno de los cónyuges o cónyuges respecto a un bien inscrito a nombre de la sociedad conyugal sin que previamente se acredite haber procedido a la liquidación, siempre que se incluya el fenecimiento de la sociedad de gananciales en el registro personal. Ahora, ¿qué pasaba? Que muchas veces nos ha sucedido que nos traen transferencias en los cuales ya había pasado de que ellos ya habían hecho su liquidación de gananciales y simple y sencillamente ya la persona que supuestamente se había adjudicado el bien ya había transferido el bien a un tercero y nosotros no habíamos verificado la existencia de esa transferencia. Entonces, ¿qué sucedía? De que muchas veces se decía, ¿no? Si no se ha inscrito la transferencia aún, ¿por qué ha hecho la transferencia a favor de un tercero si es que esta sociedad conyugal titular registral no ha hecho la transferencia? Entonces, ¿qué se hacía? Nosotros necesariamente teníamos que procurar observar el título diciendo de que previamente se haga la transferencia de las cuotas ideales respecto a los bienes de la sociedad conyugal. Pero nosotros, y nos pasaba de que yo, Paulo Peña, me adjudicaba el 50% del bien y mi cónyuge el otro 50% del bien, y yo, sin haber inscrito este cambio de régimen de sociedad de gananciales, yo ya transfería el vehículo. Entonces, se hacía toda una mezcolanza en cuanto a los propietarios. Entonces ya esta resolución aclara que bastaba simplemente de que ya está inscrita en el registro de sucesiones intestadas, perdón, sucesiones intestadas, no, el registro del régimen de cambio de régimen patrimonial. Entonces ya no era necesario de que se dé la concatenación. Yo, Pablo Peña, adquiero el 50% y yo una vez que adquirí ese 50%, ese 50% disponga a favor de un tercero. Basta con que te inscritan en el registro vamos nuevamente, de sociedad de ganancia, el registro personal, que ya has hecho el cambio de régimen patrimonial. Y cuando ya se ha hecho ese cambio, bastaba simplemente con que se haya hecho dicha inscripción, ya no tenía que hacer la doble transferencia, ¿no? Pablo Peña, la sociedad conyugal de Pablo Peña y Marita, que haga la transferencia a favor de Pablo Peña, y Pablo Peña recién haga la transferencia a favor de Juan Pérez del 50% que le corresponde. Si ya está inscrita en el registro del fenecimiento de sociedad de gananciales, se hacía la transferencia de frente sin necesidad de que medie mi intervención como parte de la transferencia que yo estoy haciendo. Esto era muy importante porque acá digamos que no se rompe, ojo, con el principio de tracto sucesivo, porque se supone de que el tracto ya figura de manera en el registro de personas naturales, porque ahí figura, obviamente, que yo me quedé con el 50% del bien. Entonces, ya no va a haber una intervención, ya no va a haber un cambio previo en el registro de registro de personas, en este caso de transferencia vehicular. Basta o bastará, mejor dicho, según esta resolución, para que se pueda hacer la transferencia a favor de la persona que supuestamente está adquiriendo la parte que a mí me corresponde, sin necesidad de que se haya hecho la transferencia previa en el registro de propiedad vehicular. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo y estando ya nuestras preguntas, si es que tienen alguna consulta que hacer. Bueno, agradecemos a todos los participantes y al abogado Pablo Peña. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que las preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema. Al finalizar, al comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se les enviará una encuesta de satisfacción a fin de mejorar para futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se enviará el material presentado por el chat de Zoom y tendrán un tiempo de 3 minutos para que puedan descargarlos. Primero iniciamos con las personas que se encuentren en presencial. ¿Alguna pregunta?
No, ninguno. Entonces vamos a ver. Allá. A ver. Ya. Doctor, la pregunta de la participante es: si en una venta de una sociedad conyugal, ¿los dos personas tienen que aparecer en la compra-venta o solamente basta con uno? ¿Podría repetirlo, por favor? No te escuché porque sale tu voz sale con interferencia, discúlpame. A ver, si en una venta realizada por una sociedad conyugal, es necesario que la venta sea realizada por ambas partes. En una sociedad conyugal, bueno, sí, siempre y cuando no haya habido previamente la separación de patrimonios, el bien necesariamente tiene que ser transferido por ambos. De repente hay algo más en la pregunta, no sé, porque entiendo yo de que si el titular registral es Paulo Peña, por ejemplo, y Marita Pérez, me refiero a registros, o sea, la inscripción registral. Si yo hago la transferencia a favor de un tercero con mi señora, necesaria, y si no, y si los dos figuramos como propietarios, los dos tenemos que participar en el acta notarial de transferencia. Bien sea los dos de manera haber concurrido ante la notaría, o bien sea uno de ellos con poder, ¿no? Pero necesariamente tenemos que participar los dos. Digo esto porque de repente hay algo más en la pregunta, no sé, de repente hay algo que no me he explicado bien. ¿Quieres agregar alguna pregunta? Sí. ¿Quieren aparecer los dos o uno quiera también? Ah, ya. La pregunta de la usuaria va direccionada a después de la liquidación. Si después de la liquidación va a seguir apareciendo la persona o si Ah, solamente va a quedar un mismo. ya, esa es muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando ¿Liquidaría? ¿Quién se encargaría del trámite de la liquidación, no? claro, bueno, en este caso, obviamente la persona que supuestamente se beneficia con la transferencia, porque lo que vamos a hacer nosotros como registradores es verificar solamente de que dicho acuerdo ya se haya inscrito en el registro de personas naturales. Si no se ha inscrito en el registro de personas naturales, previamente vamos a exigir dicha inscripción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no le vamos a exigir al usuario que nos traiga la escritura pública de liquidación de gananciales. Lo único que vamos a hacer es simplemente remitirnos al título archivado. Si verificamos que ya se ha inscrito la sucesión y, perdón, la liquidación de gananciales y el usuario tiene la, vamos a decir así, la voluntad de señalarnos el número de partida donde figura este acuerdo de ambos cónyuges, lo único que vamos a hacer nosotros como registradores es pedir al archivo que nos proporcione las copias de dicha escritura pública y verificar a favor de quién se quedó el vehículo. Porque a veces no necesariamente se queda a favor de uno de ellos. A veces yo como Paulo Peña y mi cónyuge como Marita Pérez acordamos en que el vehículo va a seguir siendo de los dos, pero ya no en calidad de cónyuges, sino en calidad de copropietarios. Entonces, muchas veces sucede de que cuando yo hago la transferencia, no necesariamente es a nombre solamente de uno de los cónyuges, sino a nombre de los dos, porque como les acabo de decir, no necesariamente yo me quedo sin el vehículo. A veces cuando hago la liquidación de gananciales, me quedo yo con el 50% del vehículo y mi cónyuge se queda con el otro 50%, ¿no? Pero ojo, ya no en calidad de sociedad conyugal, sino ahora en calidad de copropietarios. Entonces, es muy importante señalar eso porque
es parte de la, es parte justamente de la inscripción registral. Cuando ustedes van a verificar el asiento, en el asiento siguen saliendo ambos cónyuges, pero si abren el asiento, van a verificar de que ya no salen como sociedad conyugal, ahora salen como copropietarios. No, no sé si esa era la raíz de la pregunta o hay algo. Vamos a proceder con las preguntas entonces del chat virtual. La pregunta, empezamos con la participante Janet Delgado, que indica, buenas tardes, doctor. Con la nueva ley de garantía, justo indica que no es obligatorio su inscripción en el registro de garantía inmobiliaria. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Bueno, como decía el señor, el que nos está haciendo la labor lo que nos está facilitando el compartir la pantalla, no es pregunta del tema, pero te lo voy a decir. ¿Qué sucede? De que la ley, la actual ley de garantías mobiliarias, bueno, la ley que todavía figura en registros públicos, ya no está en vigencia en papeles. ¿Por qué? Porque supuestamente ya entró un nuevo decreto legislativo que derogó la ley, anterior ley de garantías mobiliarias. Y la anterior ley de garantías mobiliarias supuestamente ya no debería estar en funcionamiento. Pero esto es hasta la, si ustedes leen la parte final de dicho decreto legislativo, dice de que tiene que haber una creación de la plataforma. La plataforma ya ha sido creada. Pero la plataforma aún está todavía en práctica en algunos de todas las, como en el caso de todas las, en el caso de de todos los registros, aún no está, digamos, de manera implementada en su totalidad. Aún está en prácticas, aún está, digamos, está empleándose de forma en estudio, vamos a decir así, de la plataforma. No está del todo. Y en tanto eso suceda, la actual ley, la anterior ley, mejor dicho, todavía sigue, ¿cómo se llama? Y podríamos decirle, todavía se encuentra en uso. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿no? Tú me estás diciendo, ¿qué tengo que comentarte al respecto? Efectivamente, el registro supuestamente ya no va a tener ninguna participación, más que para efectos de, va a ser como una especie de ente administrativo que lo único que va a hacer es simplemente archivar los acuerdos o contratos de garantías que lleguen las partes. Entonces, registros a través de un registrador público va a tener simplemente vamos a decir, la labor de llevar el contrato e inscribirlo de manera administrativa. Ojo, ya no va a ser sometida a calificación como lo estamos haciendo a la fecha. Y simplemente lo que se va a hacer es tener un banco, por así decirlo, en donde se va a archivar dicho contrato y simplemente es lo único que va a ser registros públicos. Ya no sé, ya no, este es con la nueva ley. Ley que, como les repito, si bien es cierto, en papeles ya está vigente, en la práctica aún no, y eso me refiero y repito nuevamente, es por la implementación de la plataforma que, si bien es cierto, ya está creada, aún todavía no está, digamos, del todo ejecutada como para comenzar. Pero repito, registros públicos a partir de la fecha de la implementación, cuando ya se implemente su totalidad dicha plataforma, ya no va a tener la labor de calificación de dichos contratos. Va a haber simplemente la intervención de un registrador que lo que va a hacer es llevar las veces de simplemente recibir el contrato y a su vez llevar y almacenar esto en una base de datos que va a administrar registros públicos. Prácticamente lo que va a hacer es, por así decirlo, y en mérito a este nuevo decreto legislativo, tener la capacidad de administrar el registro, mas no va a someter a calificación dichos contratos de garantía, ¿no? Y a su contenido. Si me preguntas, yo de verdad preferiría llegar a la forma anterior en la que el registrador tenía la posibilidad de calificar la validez del contrato, en cuanto a su formalidad al menos, para que pueda acceder al archivo registral, ¿no?
Entonces, la última pregunta. En caso de no especificar las cuotas ideales que quieres transferir y se transfiere todo, ¿se puede hacer algo para recuperar el porcentaje que no se quería transferir? Ah, claro, pero lo que pasa es que ahí sí tendría que ver, digamos, ya se inscribió, ustedes estamos acá en la posibilidad de que ya se inscribió el contrato. Según entiendo, yo, Paulo Peña era copropietario del vehículo con mi hermano, por así decirlo. Gustavo Peña y Paulo Peña eran propietarios del vehículo y a su vez transferimos, yo transferí al señor Manuel Rengifo, por así decirlo, o señor Juan Carlos Rengifo, que es una de las personas que estoy viendo desde acá, transfiero el vehículo y no señalé, a eso se refiere, se puede, claro que se puede, pero, y no era mi intención, por así decirlo, transferir la totalidad. Sí, sí se puede, pero eso tendrían que hacerlo con dos intervenciones muy importantes, la intervención del transferente y la intervención del adquiriente, ¿no? Y eso tendría que ser bajo la misma formalidad por la cual yo transferí, o sea, con otra acta notarial. Entonces, ojo que esto no sería un error imputable al registro, por así decirlo. La rectificación tendría que ser, obviamente, en mérito a otra acta notarial, en donde yo, como adquiriente de la cuota de la persona que supuestamente transfirió, yo pueda, digamos, establecer de que yo, digamos, que me beneficié con la transferencia del señor Pablo Peña, y declaro que no se me transfirió el 50%, sino el 20% de lo que le corresponde. Entonces, lo que hace el registrador es calificar esto. Y sí se puede, siempre y cuando, como le digo, haya intervención previa de la persona que se benefició con dicha transferencia y de la persona que supuestamente hizo la transferencia en su totalidad, es la parte que le correspondía. Pero como le digo, esto previa intervención de la persona que transfirió, de la persona que adquirió y obviamente con la formalidad que vendría a ser un acta notarial de transferencia y de preferencia que sea ante el mismo notario, ¿no? Para que, digamos, se verifique de que fue un error de entendimiento al momento de querer yo establecer mi voluntad respecto a la transferencia, porque de lo contrario podría ser sometido a mucha confusión al momento de hacer la calificación. Y bueno, y también establecer una cosa muy importante, que la persona que se benefició con la transferencia no haya vuelto a transferir, porque imagínense todo el problema que eso ocasionaría, ¿no? Si yo me beneficié con la transferencia y yo ya vendí, entonces, o ya transferí, ¿por qué? Porque yo dije, ah, mira, el señor me quería transferir solamente el 20% y ahora resulta que me transfirió todo y yo me hago el vivo y yo digo, bueno, entonces ahora voy a venderlo todo. Entonces, ahí yo estaría aplicando la viveza. Pero si es una persona obviamente consciente de lo que ha sucedido y que sabe perfectamente de que la persona que se quiso desprender de la parte que le correspondía solamente era un porcentaje, no era la totalidad de lo que le correspondía del bien, podemos ir nuevamente a la notaría y establecer que respecto a la transferencia que se ejecutó mediante acta notarial número tal, la intención del transferente no era la totalidad de lo que le correspondía, sino un porcentaje del 50% solamente iba a transferir el 20%, por así decirlo. Entonces, ya no habría dos propietarios, sino habrían tres nuevamente, ¿no? Entonces, siempre se puede hacer ese tipo de correcciones, pero obviamente con la voluntad y la voluntad del que se benefició, del transferente que está aceptando dicho error, y a su vez, esto inscribirlo en registros hasta antes, mejor, de preferencia, de que esta persona que se benefició vaya a terminar vendiendo o disponiendo del bien, porque ahí sí se desataría todo un problema para efectos de la inscripción registral. Hay una pregunta más en presencial. Claro, digo.
procedimiento que yo tengo que seguir, sí te dije claramente hay que ser un pero en este caso que yo tengo que hablar con una persona, ¿qué tendría que conseguir para poder ir a la justicia? Esa parte yo no he escuchado, pero bueno, cuando ya uno tiene de forma práctica, día de hoy, que yo he quedado desconvocada, señor, este, tengo todos los nombres completos que tengo que tener, además de que no se repita un vehículo que se pueda. A ver, le traslado la consulta del participante. Sí, por favor, porque no le escuché muy bien, Sí, lamentablemente. a ver, Está me indica que hoy tiene la intención de comprar un vehículo de una tercera persona. Ha ya. realizado la búsqueda en el registro de propiedad vehicular y no le ha salido ningún resultado a nombre de la persona. Ya. Incluso cuando ha hecho la búsqueda a través de la placa, indica otro titular. Entonces, al Ya. margen de lo registral, ella le indica qué procedimientos o qué debería realizar para sanear en todo caso la situación y poder llevarlo a la persona al trámite notarial y registral. Bueno, nosotros tenemos un principio registral que se llama el principio de tracto sucesivo. Entonces, si nosotros verificamos del acta notarial que la persona que está vendiendo no es el titular registral, ese vehículo no va a ser, perdón, esa transferencia no va a poder ser inscrita. Entonces, yo le sugiero a la persona, si ya se encuentra en posesión del bien, porque a veces sucede y pasa en la realidad, porque a veces es bien práctico hablar y yo te puedo decir como persona natural que esto es lo que deberías hacer. Pero ¿qué sucede en la práctica? Muchas veces sucede de que yo ya tengo el vehículo y yo estoy comportándome como propietario hace mucho tiempo. Y sin embargo, no tengo ni un solo documento. ¿Por qué? Porque la persona que me lo vendió supuestamente no figura como propietario del bien en registros públicos. Entonces, lo que es más fácil, y era lo que justamente les expuse hace un momento, es la prescripción adquisitiva notarial. Si la persona que acaba de hacer la consulta ya tiene más de 5 años, en el caso de los bienes muebles, comportándose como propietario, me refiero a comportándose como propietario sin serlo, o sea, poseedor. Y tiene toda la documentación que lo acredite, así como tiene testimonios. Entonces, lo que es más fácil y lo que sería más asequible es, si no encuentra el propietario, porque muchas veces el propietario ya no lo vas a encontrar, se fue del país o es inubicable, las razones son varias, lo más fácil es que hagas la prescripción adquisitiva. Simplemente vas a la notaría de tu elección, presentas la documentación que ellos te van a solicitar, que es la documentación en la cual te va a decir, bueno, yo no soy propietario, pero me he comportado como tal. ¿Cuáles son esa documentación? No sé, pues, el pago del SOAT, los afinamientos que le ha hecho el vehículo, algún tipo de mejora, algún cambio de color, y, o sea, cualquier tipo de documentación que lleve a verificar de que yo me he comportado como propietario del vehículo sin serlo. Y además, van mis tres testigos, que usualmente casi siempre son los vecinos. Y con ese tipo de documentación, más la testimonial de los vecinos, ir a la notaría de tu elección. Yo me imagino que de repente esa puede ser el caso. Ahora, porque tú no puedes forzar a una persona a ir al ¿cómo se llama?, a registros, a que te firme un contrato, si es que, perdón, a una notaría, si es que él no lo quiere hacer. Ahora, la otra posibilidad es que de repente tú sabes quién es el propietario y el propietario no quiere ir. Pero hay una forma, ¿no? La forma judicial. La forma judicial es la otra forma en la que tú puedes obligar a una persona que supuestamente te vendió el vehículo y que no quiere ir a la notaría. Las razones pueden ser varias, pero si esta persona supuestamente es consciente, tendría que ir tranquilamente a la notaría. Pero estamos cayendo en dos situaciones. Que tú no ubicas al propietario, que tú no sabes quién es el propietario o que de repente el propietario ya hasta se puede haber ido del país. Entonces, y tú tienes un tiempo determinado con el vehículo, pide la prescripción adquisitiva. Eso sería un caso. Y el otro caso es ir a donde la autoridad judicial para que ésta a su vez comine a esta persona para que se apersone a la notaría para que pueda hacer la transferencia de del vehículo que supuestamente estás tratando de inscribir. Porque, ojo, en registros
no se te va a inscribir la transferencia a menos que tú como propietario no figures en el acta notarial como la persona que está disponiendo del bien. Eso se llama el principio de tracto sucesivo. Si no está, si el acta notarial no se condice con lo que supuestamente dice el acervo registral, lo que va a hacer en cuanto al propietario, lo que va a hacer el registrador es observarte por el tracto sucesivo, el famoso 2015 del Código Civil, o si no también lo que supuestamente señala el Reglamento General en lo que vendría a ser el principio de registrar el tracto sucesivo, ¿no? Tanto que en el Reglamento General como el Reglamento del Registro de Propiedad Vehicular. No sé si eso te puede ayudar. Listo, no habiendo más preguntas entonces, vamos a culminar con la sesión de hoy. Entonces, muchas gracias a los participantes y sus preguntas y al abogado Pablo Peñavera. En estos momentos les enviaremos las encuestas y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse en el próximo Sonarte Capacita. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas tardes con todos.